Muy buenas tardes, noches. Con una puntualidad teldense superior a la británica, como siempre me gusta recalcar, empezamos la conferencia de hoy saludándolos a todos los presentes, también a aquellos que están por el canal YouTube y de forma muy especial al más joven de nuestros amigos contertulios, el joven Adrián, que no se ha perdido ni una de nuestras conferencias, ni el año pasado, y esperamos que este año siga con nosotros en todas ellas. Bienvenido, Adrián. Vamos a hablarles a ustedes, siguiendo el tema de las mujeres que hicieron historia, las reinas de España, de doña Juana I de Castilla y Aragón, la primera reina de las Españas, o si ustedes prefieren, de la España unificada, después de que sus padres, los reyes católicos, Isabel I de Castilla, Fernando V de Aragón, hicieran algo más que un matrimonio, porque unieron los dos principales reinos de la península ibérica. Digo los dos principales porque hay que recordar que al oeste se encontraba el próspero reino de Portugal, con un incipiente imperio, un reino que flotaba diplomáticamente entre la Iberia castellana, aragonesa y Francia, que es el reino de Navarra, que costaría tiempo el conquistarlo, ya que las tropas castellano-aragonesas entraron en Pamplona en 1515, y el caso del reino nazarí, musulmán, moro, como ustedes le quieran llamar, de Granada, que cae, como saben ustedes, a principios del año de 1492. Un año importante, sobre todo para Castilla, porque es el año en que esta gran nación del occidente europeo, tal vez una de las más ricas, porque poseía una economía muy saneada gracias a la producción de lana de la oveja merina, que era exportada a diferentes lugares de Europa para mantener la industria textil, pues bien, Castilla fue capaz de ir más allá que nadie, de ahí el non plus ultra de nuestro actual escudo patrio, y llegar al Nuevo Mundo, a las Nuevas Españas, que más tarde, como saben ustedes, degeneró en América, debido a que fue Américo Vespucio, el cartógrafo que de los primeros cartógrafos que llegaron a representar las nuevas tierras castellanas. Afirmo tierras castellanas porque fueron los castellanos sus dueños, ya que la reina, doña Isabel, no permitió que otros países, y cuando ella hablaba de países, hablaba hasta del que era reina, consorte, hasta Aragón, interviniese para nada, no solamente en el descubrimiento, sino más tarde en la primera colonización de América. Los aragoneses, que era un conjunto de pueblos, como saben ustedes, tierras de Aragón, Cataluña, la parte de la región valenciana o del antiguo reino de Valencia, las Islas Baleares, pero también Sicilia, parte de Cerdeña y Nápoles, bueno, pues no intervinieron y no lo dejaron intervenir porque doña Isabel tenía muy claro hasta dónde llegaba su amor por su esposo y hasta dónde llegaban los negocios familiares. Por lo tanto, demuestra a la reina una vez más su inteligencia, su dominio de la situación política y cómo ella establecía pues el tipo de música que quería bailar en ese baile de la universalidad de la política española. Bien, pues estos dos reyes, en un momento determinado, no se les presenta fácil el llegar a ser reyes. Primero, Fernando el Católico tiene que esperar a la muerte de su padre durante un buen tiempo para dejar de ser príncipe de Girona
y convertirse en rey de Aragón. Y la reina doña Isabel, Isabel I de Castilla, saben ustedes que tuvo que luchar denodadamente, igual con mentiras, igual con apoyándose en leyendas, en bulos, sobre su sobrina, a la que acusó, no solamente ella, sino también muchos miembros de la corte, de no ser hija del rey, sino de don Beltrán, la llamada Beltraneja, aquella princesa que se le acusa de ser hija no bastarda, porque no lo era, sino hija ilegítima del rey, por amores también ilegítimos. Ahora, como somos políticamente tan correctos, no hay ningún amor ilegítimo. Pero en aquel entonces que había amores legítimos e ilegítimos, pues a ella se le acusa de eso. Hay una guerra civil en que se enfrentan prohombres de la aristocracia, el pueblo llano, etc. Pero que la reina aprovecha, la futura reina Isabel, aprovecha para cimentar su poder autoritario. ¿En qué se basaba? Pues bien, no solamente era tomar por la brava el poder, siguiendo además una tradición muy española, muy ibérica. Los visigodos, prácticamente ninguno heredó de su padre el trono, se lo arrebataron en guerra fratricida. Parece ser que era un deporte nacional, como pueden haber otros deportes nacionales. Las guerras civiles en España fueron siempre un deporte nacional. Pues bien, como digo, la reina, al mismo tiempo que combate a la Beltraneja y a los que siguen a la Beltraneja, y no va a cesar hasta que la mande a Portugal y consiga que el rey de Portugal le dé garantía que la va a tener enclaustrada en un convento hasta el día que sus huesos den con la sepultura, aprovecha también ese momento para fortalecer la relación de la monarquía con la burguesía, o, si ustedes prefieren, con los habitantes de las grandes ciudades y villas de Castilla. De tal manera que una reina medieval ve claramente cómo los tiempos están cambiando, cómo a la nobleza hay que irle cortando las posibilidades de atacar al poder autoritario del rey. Ya ella no quiere ser una primus inter pares, ella no quiere ser una primera entre sus iguales. Ella quiere ser la reina ante el que se tiene que plegar cualquier súbdito, sin importar su condición social o el estamento que ocupa. Y para ello, bueno, pues las ciudades como Valladolid, como Burgos, como la propia Bilbao, tan importante para la exportación de la lana de la oveja merina a Europa, ciudades como Sevilla, Córdoba, la propia Medina del Campo. Hay ciudades que hoy no son importantes, pero que entonces eran verdaderos emporios comerciales. Pues bien, la reina pacta con los burgueses, pacta con los gobiernos de las ciudades, ofreciéndoles una serie de garantías, sobre todo quitarles el yugo de tener que pagar impuestos a señores feudales, o permitir el libre tránsito de mercancías por los caminos de Castilla, caminos que a veces atravesaban señoríos, ríos, etcétera, y que era un continuo goteo de pagar, y eso limitaba muchísimo la actividad comercial, artesanal, industrial, etcétera. Todo eso en la mente de Isabel. En la mente de Isabel, una mujer culta, una mujer muy preparada para el gobierno, con un carácter extraordinario, bien aconsejada, porque tenía una serie de lo que hoy se llaman asesores, pero a diferencia de los de hoy, preparados y ganándose el dinero que tenían de sueldo. Pues bien, doña Isabel va a ser madre de varios hijos, una importante prole, y su política exterior es otra vez muestra de su inteligencia.
cuál era el enemigo a batir, cuál era la nación que había crecido durante el siglo XIV, que se había ido formando. Tenía la mejor tierra cultivable de Europa, tenía además los ríos navegables que hacían de ella una zona extraordinariamente comunicada, sin tener que hacer carreteras, sin tener que subir altas montañas y bajar a bajas depresiones, con unos climas no muy diferenciados, etc. La Gran Francia. Y Francia era la enemiga de Castilla, la enemiga de Aragón, la enemiga, digamos, del proyecto unificado de lo que va a ser más tarde España. Por lo tanto, la política de los reyes católicos se llama política de matrimonios y es casar a sus hijos con reyes o príncipes herederos de diferentes naciones. Portugal, saben ustedes que primero casa a una de sus hijas con el príncipe heredero de Portugal, más tarde a una hija. Después, ahí tuvo mala suerte porque mueren antes de ser entronizados. En el caso de Inglaterra, saben ustedes, todos los avatares de Enrique VIII, el sifilítico, el cual se separa de la Iglesia Católica, se divorcia de la Católica Catalina, tiene todo este mundo. Ahí también hay un fracaso. En el caso de la tercera de sus hijas, la que no tenía mayor, su sino no era convertirse en reina, porque era la tercera, ¿cómo iba a heredar el trono la tercera? Pero miren ustedes cómo otra vez en el trono de España se sitúa con ventaja una persona que aparentemente no iba a ser reina. Le pasa lo mismo a quien los monárquicos españoles llaman Juan III, y que nosotros conocemos por el conde de Barcelona, que aún no siendo el primer hijo, ni el segundo ni el tercero de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg, porque por una serie de cuestiones, pues se convierte en depositario, heredero de la corona española, que si no la tomó en sus manos fue simplemente por la circunstancia de que España vivía en una anomalía histórica, es decir, una dictadura que decía que España era un reino, pero que no tenía rey. Bien, y desemboca en el reinado de Juan Carlos I. Para no divagar más, decirles que vamos a hablar de Juana I de Castilla y Aragón, una mujer a la que yo me he negado, y tuve que combatirlo, porque desde varios sitios me dijeron, es más vendible Juana la Loca, todo el mundo conoce a Juana la Loca, es que si pone Juana I de Castilla y Aragón, igual no saben quién es. Entonces yo le comenté, oye, cuando hablamos de Isabel I de Inglaterra, ¿le ponemos algún sobrenombre? Y miren que hay sobrenombres que le podríamos poner. Y cuando hablamos de Enrique VIII de Inglaterra, esto, ¿le ponemos sobrenombre? Es más, cuando hablamos de aquel rey inglés que abandonó por amor el trono inglés en la primera mitad del siglo XX, aquel rey que se casa más tarde con una divorciada norteamericana, y recibe el título de duque de Windsor. ¿Alguien le ha ocurrido ponerle al lado de su nombre el de nazi, que lo fue y los historiadores lo descubren y lo afirman de forma clara y rotunda? Pues no. Pues aprendamos entonces, sobre todo ahora que se habla tanto de expresarnos correctamente y sobre todo que aquellos defectos que no son tales, porque a veces son enfermedades, debemos visibilizarlas, pero no debemos hacer esto escarnio de ellas. Evitemos entonces llamarle loca y vamos a analizar
su personalidad tal cual. Perdón. Bien, aquí tenemos a los reyes católicos, que bueno, estos retratos son de los más acertados, según parece. Según parece. La reina de Doña Isabel, fíjense ustedes, para su momento era una belleza. Hoy, a lo mejor, no es para tanto. Y no digamos nada de don Fernando, el gran amador de Europa, ¿no? Sobre la personalidad de Doña Isabel, tengo que advertirle que así como tenía un talento extraordinario, era una gran negociadora, una magnífica mandamás, estaba extraordinariamente enamorada de su marido. Y ella misma llega a confesar que lo único que no puede superar son sus ataques de celo, que le llevan, entre otras cosas, por ejemplo, a coger a aquella señora condesa de La Gomera, ¿se acuerdan? Aquella que decían que si era amante de Cristóbal Colón, etc. Bueno, pues esa señora tuvo amoríos con el rey, vivía en la corte y tuvo amoríos con el rey. Y la reina le dijo, te caso con el conde de La Gomera y te vas a vivir. No dice que Canarias está tan... Bueno, pues fue la primera Merkel que llevó a La Gomera a pasear, pero se la quitó de en medio. Otra fue peor, porque igual, si no las mandó a asesinar, las enclaustró en vida, ¿no? Bien, esto digo porque doña Juana I de Castilla y Aragón tiene una madre celosa, es decir, que más que una cualidad se convierte en una obsesión buscar a las amantes de su marido, evitar que su marido las tuviera y si las tenía, que no las mantuviese, una obsesión. Y una abuela, Isabel de Portugal, que estaba recluida en Medina del Campo con una esquizofrenia paranoide desde hacía tiempo y que veía en cada esquina la traición, quién la iba a matar, etc. Por lo tanto, hay una herencia, unas debilidades mentales. Yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no puedo decir clasificarla, pero los que han estudiado la personalidad de doña Juana dicen, alto, hay ciertos genes, hay ciertas cosas que pueden aparecer en doña Juana. Ahí tenemos a Isabel I de Castilla, que miren ustedes que fue una reina, si tenemos que hacer caso a la historia, dice el medievo, la edad medieval, para uno termina en la conquista de Constantinopla, mitad del siglo XIV, ¿no? Y para otros termina en el descubrimiento de América, 1492. Entonces, qué poco tiempo fue esta reina renacentista. Claro, todos sabemos de sobra que los tiempos, tú no te duermes un día y te levantas al día siguiente y dices, mira por dónde. Era un señor medieval y ahora me estoy afectando y ya soy renacentista, ¿no? El renacimiento tiene su etapa de desarrollo y la reina, doña Isabel I de Castilla, es la máxima representante o una de las máximas representantes de ese inicio de cambio de mentalidad que iba dejando atrás el teocentrismo, es decir, Dios como centro de todo, por el homocentrismo. El hombre es capaz de cambiar su propia realidad. Bien, y ahí tenemos el escudo, tan denostado en algún momento por el águila, que alguno dice, un águila franquista, no. No estaba pensado el general todavía cuando se diseñó esto. ¿Por qué se le pone el águila al escudo de los reyes católicos? Porque el águila es el símbolo de San Juan Evangelista. Y San Juan Evangelista, para los teólogos, es el teólogo, es el evangelista que más alto vuela, y por eso se elige a un águila, que es de todas las aves rapaces ibéricas, aquella que más alto vuela. Por eso coge entre sus garras el escudo de sus reyes y lo eleva sobre cualquier señorío, sobre cualquier reino que se conozca, ¿sí? Y después el lema
también, fíjense por dónde, ni las flechas son falangistas, ni tampoco el yugo. ¿Por qué? Porque la flecha es que un haz de flechas representa al conjunto de pueblos que formaban un reino determinado, y el yugo, lo que los bueyes, lo que las gentes tenían para arar y construir el país y el futuro. Y antes de tener el non plus ultra, tenemos el tanto monta, monta tanto, aquella frase que se hizo tan famosa, diciendo que no importaba quién mandara, si Isabel o Fernando, si Fernando o Isabel, porque había que ser respetado de igual manera. Esto era una propaganda política. En realidad, cada uno mandaba en lo suyo, Isabel, como buena mujer, también mandaba en lo del marido, pero el marido no mandó en lo de doña Isabel. Doña Isabel le hacía creer a don Fernando que él mandaba, que también es todo un arte. Y aquí tenemos diferentes retratos, pinturas, sobre tabla, la mayoría de ellas, que representa a nuestra biografiada, esta Juana I. En verdad, este primero de todos la presentó un poco idealizada, no supo, los maestros no tienen nombre, uno es maestro de Bruselas, maestro de la Magdalena, algunos, así nombre, seguramente eran obras de taller, y hicieron esta serie de retratos que, fíjense ustedes, ninguno de esos retratos están en España. Recuerden el expolio tan grande que sufre España durante la Guerra de la Independencia, y cómo don José I, el rey Pepe Botella, sacó miles de pinturas que después vendió a las cortes europeas y que hoy se encuentran tanto en colecciones privadas de Inglaterra, o también Alemania, Austria, Estados Unidos, etc. Pero aquí tenemos una que dice que sí fue real, que es esta de aquí, que fue el retrato que se confeccionó para mandar a Flandes para que Felipe de Augsburgo, Felipe el Hermoso, conociera a su futura esposa. Bueno, tenía la princesa 16 años, casi 17, cuando los embajadores del Sacro Imperio Romano y los embajadores de España, de los Reinos Unificados de Castilla y Aragón, deciden la dote, el negocio político, que era casar a la hija de los reyes católicos con el hijo del emperador Maximiliano. Fíjense ustedes, la reina doña Isabel estaba poco contenta porque ella casaba a sus hijos con hijos de reyes, pero que fueran a reinar y que tuvieran título de alteza real y que fueran que tuvieran también el título de príncipes. Pero Felipe el Hermoso, a pesar de ser hijo del emperador de Alemania, imperio que no siempre se heredaba de padres a hijos, porque había que crear una especie de unión, de reunión de los llamados electos para votar al nuevo emperador, que fue lo que le pasa a Carlos I de España y V de Alemania, que tuvo que invertir mucho dinero para poder heredar el título de su abuelo. Pues bien, él, Felipe el Hermoso, era solo conde de Flandes. No era duque, no era marqués, era conde, el tercer título. Y doña Juana era princesa de Castilla y Aragón. Por lo tanto, era aparentemente un mal negocio, porque era un casamiento entre desiguales. ¿Comprendido? Además, la reina, en un primer momento, bueno, casara a su hija, pero para que vinieran a vivir a Castilla, cosa que, como bien saben ustedes, no consigue sino cuando ya
ha pasado 5 o 6 años del matrimonio, y además viene la doña Juana y su marido, pero dejando en la corte flamenca a sus hijos para ser educados a la manera flamenca, y esto como rehenes del imperio, del Sacro Imperio Romano. Eso es realmente lo que había. Bien, para hablar de una persona de antes y de ahora, tenemos que hablar de su formación. Y, a diferencia de lo que muchos pueden creer, doña Juana no era para nada un florero. Doña Juana, como su madre, era una persona con una cultura muy superior a la media, y más que a la media, a la casi totalidad de las princesas europeas de su momento. Conocía el portugués, que lo hablaba con soltura y perfectamente, el castellano y el aragonés en poco se llevaban, pero lo hablaba, hablaba sobre todo, escribía correctamente el latín, lo que le tenía las puertas abiertas para el conocimiento de los grandes clásicos que la mayoría de las personas no podían leer porque no lo entendían. Por lo tanto, ella, tanto a Séneca como a los clásicos traducidos, como era el caso de Homero, por ejemplo, pero Aristóteles, Platón, etc., todos los grandes conocimientos de la antigüedad le fueron transmitidos a doña Juana por excelentes profesores, excelentes maestros, algunos de ellos religiosos, doctores en varias universidades, sobre todo en la Universidad de Salamanca, lo que le permitió tener una agilidad mental muy grande y también una compleja cultura, una amplia cultura, no basada en lo que hoy a veces la gente tiene de cultura, que son como pegadas, ¿no? Y raspas el barniz y te encuentras detrás nada. No, no, aquí había una cultura extensa. Además, como su madre también, era una gran aficionada a la música, tocaba algún que otro instrumento y era una exquisita conocedora de la antigüedad clásica, todo lo que había en aquel momento descubierto, que más era leyenda que realidad, porque como saben ustedes, hasta el Renacimiento puro y más tarde hasta el siglo XVIII, cuando se descubre Pompeya, pues no había ese conocimiento amplio, pero lo tuvo. Y un amante tremenda de las artes, pintura, escultura y sobre todo un arte que hoy no se tiene como tal, el grabado. El grabado que permitía, después de la influencia de la imprenta, pues cualquier obra que se hacía en el mundo llegara a los talleres de los artistas españoles. Pues bien, esos amplios conocimientos le llevan a tener una biblioteca. Esta no es la biblioteca de ella, su biblioteca se calcula en unos 200 y pico libros, que para la época está muy bien. Y además insiste ella personalmente a su madre que le deje llevarse su biblioteca a Flandes cuando se va. No se embarca solo ella, por cierto, su padre no la fue ni a despedir, pero ella cuando se embarca a Flandes, se embarca con aquello que para ella era muy preciado, sus conocimientos, su saber, el sostén de su propia vida. Y estamos hablando de una mujer que no había cumplido los 17 años. Cuando llega a Flandes, bueno, Flandes es un país, una región rica. Cuando hablamos de Flandes hablamos de Luxemburgo, en parte, la actual Bélgica y Holanda. Pues bien, ahí el rico comercio, la navegación, etcétera, permite que hayan ciudades muy prósperas y, bueno, no es Castilla, no es la Castilla, es Flandes, y Flandes era pues un compendio
de desarrollos urbanos de primer orden, con una industria muy avanzada y con unos niveles de vida muy superiores al resto de Europa. Y cuando llega la castellana a Flandes, pues de entrada tiene que esperar un mes, 20 y tantos días, pero vamos a decir un mes, para que su marido se digne, ella se había casado por los poderes, para que su marido se dignase a recibirla, aunque no había ni 60 kilómetros de distancia del puerto al que llegó, a donde estaba don Felipe el Hermoso. Se dejó querer y solo esto, después de muchos días, se acerca a ella. Parece ser, según dicen los historiadores, los cronistas, porque la reina doña Isabel mandó a que junto a una serie de personas importantes de su corte acompañaran a su hija, un cronista para que fuera dejando constancia de todo lo que sucedía. Pues bien, ese cronista nos dice que, visto los príncipes, fue tal arrebato pasional que quedaron prendados y que aquel día estaban como locos buscando un clérigo. Es un absurdo, porque clérigo español llevaba a ella en su séquito para que los casara de forma inmediata. De hecho, los casaron por la tarde porque querían consumar el matrimonio, perdón Adrián, esto en el mismo día. Y así fue. Parece ser que aquella noche, pusieron una pica en Flandes y esto, se quisieron muchísimo. Y fue tanto el arrebato, que duró tantos días, que se temió por la salud de ambos, sobre todo de doña Juana, que tomó unas fiebres y fue lo único que la apartó durante un tiempo de su marido. Pero cuando llega doña Juana al palacio imperial, esto, se encuentra con una corte muy distinta a la castellana. Ella venía de una forma sobria de la vida. Quienes conozcan o tengan amigos castellanos saben que los castellanos no se andan con boberías, al pan pan y al vino vino. Y si se puede decir las cosas con dos palabras, no gastan seis, ¿verdad? Porque son así. Cuando, por ejemplo, se visita Castilla o se visita Soria, y tú miras de dónde sacan los sorianos el trigo, en un mar de piedras, tú dices, así son de duros. Son un pueblo duro, un pueblo aguerrido, porque les cuesta muchísimo todo lo que tienen. Pues bien, doña Juana tenía joyas valiosísimas. ¿Cómo no lo iba a tener? Era la hija de la reina doña Isabel, y doña Isabel le dio todo lo que podía y más, porque le interesaba políticamente que demostrara en Europa cuál era la fortuna de Castilla. Era la primera embajadora que iba a tener Castilla en el mundo exterior. Le regaló los mejores trajes, los más bellos tocados, pero a la manera castellana, que era como más monjil, si ustedes quieren, mucho menos polícroma que las costumbres flamencas, y las telas también eran un poco, eran paños, eran telas un poco más vastas que las finísimas telas que utilizaban en la corte. Y eso hizo que las señoras de la corte la despreciaran, hicieran burla de ellas, porque era como hablar de un pariente rico que vino del pueblo, pero pobrecito, ¿no? Claro, no le ganaban en cultura ni en formación, pero a ella no les importaba, porque ellas no hablaban de eso. Ellas no se inmiscuían en los problemas, entre comillas, de los hombres. Ellas, con hacer labores, con dedicarse a bailar, con dedicarse a cosas muy, muy, muy de aquella formación light que se le daba a la mujer del momento, con ser simplemente señoras de, tenían suficiente. Y entonces doña Juana
sintió ese rechazo, sintió ese desprecio, sintió también el abandono de su marido, porque al poco de llegar a la corte, ya el marido sí la visitaba, pero también visitaba a otras de la corte, y aquella camarilla de queridas oficiales, que eran como un estatus que tenían entre ellas, pues hablaban, dejándose oír por la reina, de cómo se había comportado el futuro rey esto con ellas, ¿no? Todo eso hace que doña Juana, que tampoco conocía el idioma, aunque más tarde lo dominó, dominó el idioma flamenco, y llegó a estudiar y a conocer, con alguna dificultad, pero lo llegó a conocer bien, el francés, que lo tenía prohibido la reina doña Isabel la Católica, que no quería que sus hijos supieran francés. Pues bien, pues esta mujer se va recluyendo en sus aposentos, cada vez sale menos, a veces le pide a su capellán que las misas diarias se las haga en sus propios aposentos, y esa reclusión, esa introversión, ese meterse para adentro, ese mirarse hacia su interior, empezó a jugarle una mala pasada: anhelar Castilla. Anhelar Castilla. ¿Dónde está Castilla? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi lengua? Las comidas castellanas, los olores que todos tenemos de nuestra niñez y de nuestra infancia, y que a veces nos traen recuerdos de quién los hizo, de con quién los comimos, con qué sentido. Las festividades, todo eso va creando como una especie de grieta sangrante en el corazón de la princesa Juana. Y ahí vemos, por ejemplo, cómo se representa a Juana con una toca negra de terciopelo, con una capa en donde va los escudos de su propio abolengo, de su propia tradición, y después, ya utilizando también escudos españoles, etc., don Felipe el Hermoso, que luce, entre otras cosas, una condecoración que nosotros creemos española, pero que es de la familia de los Habsburgo, el toisón de oro. Hay dos monarcas o dos monarquías que tienen el derecho de poseer y dar, entregar el toisón. Una es la familia imperial austriaca, que hoy sigue siendo familia imperial, pero no tienen ni mando ni gobierno, porque Austria, como saben ustedes, es una república, y la monarquía española. El toisón de oro es la máxima condecoración que un rey de España puede conceder a cualquier persona. Para ello, antes se tenía que ser católico, tener limpieza de sangre, porque se le pedía acreditativo que no había, que su familia nunca había estado infesta, como decían en aquel momento, infesta de maometanismo, judaísmo o cualquier otra herejía, pero hoy no, hoy se reparte con más facilidad. Bien, el toisón es este que ustedes ven aquí, un gran collar de oro macizo con una serie de piedras, y aquí está el toisón, que saben ustedes que es aquello al que aspiraban los antiguos griegos, porque quien se cubría con el toisón se hacía inmortal. Y de hecho, cuando un español recibía el toisón, como don Fernando de León y Castillo, pues esto se convertía en inmortal. ¿Por qué? Porque aparecían los libros de historia, porque se relataba su vida, y porque siempre que se le entraba en palacio, etc., se decía su nombre y decía caballero del toisón de oro. Y además, los que tenían el toisón, como los que tenían grandeza de España, eran los únicos que no tenían que quitarse el sombrero ante el rey de España. Pues bien, y eran, como digamos, la camarilla o la corte más cercana, más fiel al rey. Bien, pues ahí tenemos al matrimonio, y aquí tenemos a los hijos de Juana I y Felipe el Hermoso. Leonor, que va a ser reina de Portugal y reina de Francia,
se queda viuda, se casa. Carlos, rey de España y emperador del Sacro Imperio, saben ustedes que es Carlos I de España, V de Alemania. Bien, Isabel, reina de Dinamarca, que mucha gente dice, ah, que hubo una reina española en Dinamarca. Pues sí. Fernando, que heredó el imperio de su hermano Carlos, porque Carlos con mucha inteligencia separó el imperio alemán del imperio español, y el imperio español se lo da a Felipe II, y el imperio alemán a Fernando, aunque fíjense lo que son las cosas, Fernando se había criado en Castilla, no sabía hablar prácticamente alemán, al contrario, Carlos se había educado en Flandes, no sabía español, pero al final el rey emperador está convencido de que su hermano tiene que ser el siguiente emperador de Alemania. María, reina de Hungría y Bohemia, y Catalina, reina de Portugal. Pues bien, de todos estos, la mayoría fueron educados y formados, los tres primeros, en la corte de Flandes, sin influencia de su madre, porque los dejó muy pequeñitos, 3, 4, 5 años, 6. Fernando, que se crió en Castilla, María, también entre Castilla y Flandes, y Catalina, que fue la hija de la que estaba embarazada de 3 meses cuando muere el rey Felipe el Hermoso, y que va a ser el paño de lágrimas de la reina Juana en el tiempo en que estuvo metida en aquel laberíntico palacio castillo de Tordesillas, y que después se la arrebatan siendo todavía una niña de 15, 16 años porque el emperador quiere hacer negocio matrimonial con ella y no quiere que siga, aunque sabe que le hace daño a su madre enormemente. Bien, nosotros conocemos a la reina por un hecho que fue la muerte del rey. Primero, cuando llegan a Laredo, la reina como princesa de Asturias, doña Juana I y Felipe el Hermoso, hay un choque muy, muy violento por la mentalidad de Felipe. Lo mismo que le había pasado a Juana cuando fue a Flandes, le toca a Felipe. Felipe tiene que dormir las primeras noches en pensiones, en ventas de caminos, donde hay pulgas y chinches. Y todo un perfumado príncipe flamenco, eso le extraña, ¿dónde está la grandeza de este país que me dicen que es el país más poderoso del orbe cristiano? Bien, y después la sobriedad de los castillos y residencias de los reyes de España. La corte a lo mejor está en Segovia y está no en un palacio como tal, sino en un castillo antiguo al que se decora con tapices flamencos, al que se le ponen alfombras extraordinarias, pero no deja de ser un castillo donde el frío se cuela por todos sitios. La baja temperatura de Castilla, esos 10, 12 bajo cero a los que están acostumbrados los castellanos, y como Castilla hacía tiempo que ya no tenía los recursos madereros que había tenido en la época romana, íbera, celta, etcétera. ¿Recuerdan aquel dicho que Iberia, de Asturias a Cádiz, podía ir saltando de árbol en árbol una ardilla sin tener nunca que poner sus patas en el suelo? Bueno, menos cuento Caperucita, pero sí, parece ser que había. Pero hubo totalmente se devastaron los campos castellanos para cultivar trigo, cebada, centeno, para hacer el gran granero junto con Tunisia del imperio romano. Y eso debilitó. Por lo tanto, los castellanos tampoco tenían tantos recursos en madera para que las chimeneas pudieran beneficiar o aclimatar un poco
los días fríos castellanos. Pues bien, el rey es muy aficionado desde muy pequeño al juego de pelota, al juego de la pelota, y parece ser que en uno de esos juegos suda muchísimo. Es un día de excesivo calor, porque Castilla sabe usted que tiene un clima continental, y lo mismo está 10 o 15 bajo cero, que puede llegar en el mes de agosto a 40, y el rey, después de sudar, de correr, de brincar y de saltar, pues le dan un agua helada de un pozo, es decir, las aguas se sacan de un pozo, se retienen un tiempo, y cuando se han temperado, pues se le da. Pero él, que era exagerado en todo y tenía que mostrar su capacidad de arrojo, no esperó. Qué tontería, ¿no? Como decíamos nosotros cuando nuestras madres nos decían, 2 horas o 3 horas que se te corta la digestión, mi niño. Hoy a los niños no se les corta nada. Antes se cortaba la digestión, ¿se acuerdan? Hoy no hay corriente de aire. Hoy te puedes poner donde te quieras, que no hay corriente de aire. Y altera, cuidado con el niño que está corriente de aire. Bueno, pues alguien le habrá dicho, Alteza, tenga cuidado, que el agua de un pozo, pero él no, él cogió, se la tomó. Es verdad que tuvo unos problemas, unas fiebres altísimas, se comentó, y si no fuera solamente el frío, sino que alguien lo envenenó, porque se había ganado muchas antipatías en la corte, nunca se ha hecho un estudio de sus huesos, etcétera, por lo tanto, no lo llegaremos a saber nunca. Lo cierto es que se muere, y se muere cuando ya sí había hecho una faena horrenda a su mujer. Después de todo lo que le había hecho, desde el punto de vista marital, ¿no? Cuando van a jurar los fueros de Castilla para convertirse en reyes, doña Juana I de Castilla se tiene que tragar que él reclame para sí el título de rey también, y no de rey consorte, que era lo que le, consorte y consuerte, que le pertenecía, sino que tenía que ser Felipe I de España. Y la reina, enamorada de su marido, no queriendo que fuera menos, no queriendo que se convirtiera, perdonen ustedes este salto histórico, en un príncipe Felipe de Edimburgo, detrás de doña Isabel II de Windsor, no queriendo que eso sucediera, pues lo hace nombrar Felipe I, y Felipe I hizo lo que le dio la real gana en el poco tiempo que fue rey de España, la mayor parte de las veces en contra de la política española. Me faltó decir que la reina, cuando fue llamada por sus padres, se les puso una flota para que vinieran por mar, pero Felipe el Hermoso se negó a ir por mar y quiso ir por tierra, y por tierra quiso ir porque tenía que atravesar Francia, un país enemigo de España. ¿Pero por qué? Porque como conde de Flandes era esto, súbdito del rey de Francia. Su condado pertenecía al rey de Francia. Y en uno de los tantos agasajos que se le hizo en la corte francesa, el rey de Francia entrega una bolsa con monedas de oro a Felipe el Hermoso, no como regalo de boda, sino era el gesto que desde la etapa medieval el rey de Francia hacía con los nobles que le debían pleitesía. Y Felipe el Hermoso, sin ponerse colorado, agarró el dinero en un gesto que ya decía que se ponía de rodillas ante el rey de un país enemigo. En cambio, la reina de Francia quiso hacer lo mismo con doña Juana, y doña Juana no aceptó la bolsa con el dinero, porque era hija de su madre. Era princesa de Castilla, y Castilla no se arrodillaba ante ningún rey exterior. Eso téngalo presente, porque nos dice mucho de la personalidad de uno y de otro. Bien, doña Juana
muere su marido y ella tiene pues un trauma tremendo. Es lo que hoy decimos, no acepta la muerte y no pasa el duelo. Su debilidad esto mental, sus pequeñas depresiones que ya venía sufriendo, sus negaciones sentimentales, íntimas, le lleva a una depresión galopante, muy profunda. No lo cura, porque la ve en un primer momento, no pierde la noción de la realidad. Eso que dicen que la reina decía que se despertara, que no estaba dormido, eso es un bulo. Hoy se sabe, ningún cronista habla de que la reina fuera detrás del... Además, la reina no iba detrás del rey. La reina, el féretro iba en un carromato, nada que lo llevaran, antes que lo iban a llevar. Sino iba, y después la reina le esperaba en los diferentes pueblos y ciudades. Es verdad que cada vez había que llevarlo y llegar por la tarde para que la reina oyese una misa por el alma del rey. Eso sí, eran las famosas misas gregorianas, que saben ustedes, que los católicos mandamos a decir a nuestros difuntos durante un tiempo, que tienen que ser a diario, todas seguidas, ¿verdad? Bueno, eran las misas gregorianas más o menos. Y el entierro en Granada, ¿por qué? Bueno, porque los reyes católicos habían muerto en Granada, en su catedral habían hecho el gran mausoleo, era el lugar para que descansaran los reyes de España, hasta que don Felipe II hace el monasterio con la cripta de El Escorial. Bien, pues bueno, doña Juana empieza ahí un gobierno no libre, porque como sabe usted, el cardenal Cisneros, el gran cardenal, esto que había, se había convertido a la orden franciscana, porque al principio no fue franciscano, pero bueno, este gran cardenal maneja un poco los hilos y lucha porque los castellanos no quieren que que Fernando el Católico intervenga. Tú eres rey de Aragón, quédate ahí. Es más, peligró la unidad de España, porque el rey católico, cuando vio que Castilla no le permitía al gobierno ni siquiera el estar en Castilla, se alía con la familia de Foix y se casa con una francesa. Y tuvo hasta un hijo, que después volvimos a lo de la Beltraneja. Dijeron que no era hijo del rey, para quitárselo de medio, para que no heredara el reino de Aragón. Pero en ese momento, el rey católico podía haberse ido y podía haberse olvidado de la unión política con Castilla y podía haber unido el reino de Aragón con el gran país de Foix. ¿Sí? Y se hubiese roto todo. Gracias a Dios, eso no sucedió. Pues bien, la reina, ahí la tienen ustedes, con estos, ninguno de los dos cuadros son de su época. Esos son los llamados cuadros de historia, que eran los grandes cuadros que a partir de 1850 esto encarga el Estado español y que servían para recordar los grandes hitos históricos, como la muerte, el testamento de la reina Isabel la Católica, como era la llegada del Cid Campeador ante las murallas de Valencia, el último rey moro Aboabdil entregando las llaves a los reyes católicos, todos lo recordamos, ¿verdad? Pues bien, pues esto forma parte de esos grandes lienzos, magníficos lienzos del museo, hoy en el Museo del Prado, que recuerdan esos momentos históricos. Y aquí tenemos a este don Carlos Guaperas del siglo en su juventud, que tenía ya, se notaba que era un Habsburgo. ¿Sabes, Adrián, por qué? ¿Por qué se le conocía que era Habsburgo este señor? Por la prominencia de su mentón. Ellos tenían todos una enfermedad que nacía un poco normales, pero los dientes de abajo iban delante
y los dientes de arriba iban detrás, al revés. Y cada vez iban así. Que en el caso del rey Carlos I de España y V de Alemania, en sus últimos años de vida, fue muy trabajoso que tomase líquido, porque se le derramaba por la comisura de los labios al tener, eran lo que decía la gente aquí en Telde, esa niña o ese niño eran boquinos, boquinos, le decían. Bien, ahí tenemos Tordesillas, ese palacio entre comillas, porque si ustedes ven dónde estaba, nada. Ahí tenemos el sepulcro en Granada de doña Juana I y su esposo Felipe el Hermoso, que hay una cosa curiosa, los entierran juntos, ¿lo ven? ¿Sí? A él le ponen una espada, pero el cetro se lo ponen a ella. Y eso es que quien mandó a hacer este sepulcro, quien lo pagó, quiso afirmar para la historia que la reina era ella, no él. Y además hay otro gesto que dice también mucho. Cada uno mira para un sitio distinto. Como diciendo, al ladito tuyo, lo justo. ¿Eh? ¿Lo ven? Sí. Bueno. Y ahí tenemos, de la numerosa descendencia de doña Juana, la mujer utilizada por su madre, doña Isabel la Católica, para hacer un negocio de Estado, utilizada por su marido para convertirse en rey de España, utilizada por su padre todo lo que pudo y más, menospreciada en la corte de Flandes, y también por los llamados prohombres españoles, que ya habían tenido bastante con la reina Isabel I, que no les permitió ni esto, para tener a otra trastámara en el poder. Y esta mujer, con su enfermedad, pero siempre, eso sí, con su gran valía espiritual, cuando se levantan los comuneros en contra del rey Carlos I de España, porque el rey ha dado todas las grandes, los grandes títulos del reino, como la Orden de Santiago, la Orden de Calatrava, cuando han dado esto, la rectoría de la Universidad de Salamanca, cuando ha dado el cardenalato primado del arzobispado de Toledo a flamencos, se levantan las comunidades porque Castilla está gobernada por extranjeros y porque además esos extranjeros no conocen a Castilla, y el rey cada vez necesita de más dinero para aplacar dos cosas. Primero, para comprar los votos de los nobles que van a votarle para ser emperador. Y después, para su lucha contra esos mismos nobles que se habían convertido a la doctrina luterana. La lucha contra Lutero, contra el protestantismo. Y eso desangra a España. Ya lo decía Quevedo, ¿no?, cuando hablaba de esa plata y ese oro que venía de las Américas y pasaba como un río por delante de Castilla, pero desembocaban en los grandes banqueros flamencos y alemanes, genoveses, venecianos, etc. Pues bien, este Carlos I, usurpador del trono de España gran parte de su vida, porque su madre fue reina hasta que murió, 25, 26, 27 años, 25 de las dos partes, o veintitantos, pero mucho más de Castilla. Y en cambio él, cuando viene a España, no es príncipe de Asturias, él se proclama rey de Castilla y Aragón, cuando el reino pertenece a su madre. No hay ningún documento en que la madre abdique, en que la madre diga dejar de ser reina. Se da la dualidad de una reina que es reina, que tiene todo
el poder natural de esa reina, y un hijo que manipula y se convierte en rey. Y es el primero que necesita que su madre se le apellide o se le apode o se le califique de loca. Mi madre es una demente. Mi madre es como una potala, como un peso, que evita que este país se desarrolle, que este país triunfe. Yo soy el joven, soy el europeo, el bien formado. Yo soy capaz de llevar a España a unos sitios, al non plus ultra, que no ha llegado antes por la mala cabeza de mi madre, que nunca gobernó. Bueno, pues la reina, cuando los comuneros van hasta Tordesillas, le ofrecen el trono, que era de ella. Es decir, le ofrecen levantarse, majestad, usted tiene que sacar un edicto, tiene que sacar unas palabras públicamente, reclame para usted el ejercicio del gobierno. Sea usted la reina. Dígale a los castellanos y a los aragoneses que Carlos no es sino príncipe de Asturias y de Gerona, que no es rey. Y la reina, sabiendo que si hacía eso, perjudicaba a España como nación y habría una brecha que no sabíamos dónde podía llegar, por si se aprovechaban algunos y volví a ver aquella dispersión de Aragón, Navarra, se sacrifica y dice que ella no levantará jamás ni pendón ni bandera contra su hijo. Que si es rey de España, rey de España. Pero se niega. Hay un ejército a las puertas de Tordesillas. La están amenazando, la están obligando. En cambio, fíjense si estaba cuerda, que no. Y cuando no, y seguían diciéndole los demás sí, qué casualidad. La reina un día pregunta que dónde está, que quiénes son las personas que le rodean, que en qué día vive, y empieza a actuar como una loca. Y como estaba loca, no podía firmar y no podía levantarse contra su hijo. Esa es la realidad histórica que yo quería contar hoy. Es decir, una reina utilizada por la historia como nadie, una reina que podía haber sido capaz, efectivamente, con sus depresiones, como toda persona que la tiene o que la ha tenido, sabemos de sobra que hay días que estás aquí y días que estás aquí, ¿no? Pero bueno, podía haber sido. Otras y otros lo serán. Anda que Felipe III no estuvo fastidiado. Y el primer Borbón, Felipe V, no digamos. Bueno, pues la reina tiene que sufrir esto hasta el día de su muerte. Y ahí tienen ustedes a un rey, emperador, Carlos I de España y V de Alemania, que se casa con Isabel de Portugal, hija de los reyes de Portugal. Esta Isabel de Portugal, bellísima, una de las mujeres más bellas de su tiempo, inteligente, preparada, que fue la que gobierna España y su imperio, porque el rey Carlos I, que dicta muchas leyes, etc., prácticamente el 80% de su tiempo está en Italia, está en Alemania, combatiendo. El reino de España, o de las Españas, lo lleva Isabel. La verdadera talento de la monarquía española en tiempo de Carlos I era Isabel. Esta Isabel de Portugal, que es la que le abre a Felipe II camino para reclamar el trono portugués y conseguir la unidad ibérica por la que tanto va a suspirar, entre otros, don Miguel de Unamuno. Pues bien, decirle solamente que esta belleza muere y que el rey, que está en Europa, tarda en llegar casi una semana, cabalgando locamente, con un hombre que la historia conocerá como Francisco de Borja,
cuando el rey llega, está el catafalco de la reina, y Francisco de Borja lo que hace es esto, destapar la reina para que el rey pudiera, reclinado como estaba, rezarle a su esposa. Y Adrián se pegó un susto de mucho cuidado, porque como la reina estaba soportando su cadáver los calores del verano, ya hacía 2 o 3 días que se estaba pudriendo, y de sus ojos, de su boca y de todos sus orificios salían gusanos. Francisco de Borja se tira al suelo y jura, él que había estado enamorado en secreto de su reina, aunque nunca había pasado nada por ella, jura que no amará a ningún ser mortal y que no servirá a ninguna reina, a ningún rey que sea humano. Y es cuando abandona la corte y entra en la compañía de Jesús, siendo uno de los grandes sostenes, de las grandes columnas de los jesuitas. Y con esta anécdota histórica, etcétera, terminamos lo que yo he querido plantearles esta noche, que espero no haber pecado de demasiado apasionado, ¿eh? Muchas gracias.